La verdad que estamos, pero muy felices, estamos emocionados, estamos muy satisfechos de un trabajo que ha llevado desde mucho tiempo de investigación antes de poder hacer los análisis para empezar a generar el proyecto, para poder pelear por el financiamiento para la reapertura de la carrera y después por todo el trabajo hasta que hoy, 2019, en ese sentido para la carrera, es un año histórico para la facultad, por supuesto, porque una por Ana Luz, que se recibe la primera graduada, pero además porque en el último mes hemos terminado la consolidación de todo lo que es el programa que estaba conveniado con la Secretaría de Políticas Universitarias. Hicimos todas las rendiciones, nos falta una que no tenemos que rendir porque no nos enviaron, pero sin embargo también está hecha. Está la planta docente completa, los que faltan muy poquititos concursos, son cuatro, pero ya están esos docentes formando parte a través de otros dispositivos como son los interinatos. Así que estamos muy felices porque realmente es un año donde se culmina y se consolida la reapertura de la carrera, bueno, con Ana Luz. Y lo que además nos genera muchísimo orgullo, muchísima satisfacción, es que la semana pasada, desde la Secretaría Académica, la carrera aún depende de Secretaría Académica porque teníamos que terminar el convenio, la ejecución del convenio, ¿no? Y ya mandamos al Consejo Directivo la nota solicitando que para las elecciones de 2020 la carrera de Trabajo Social sea un departamento más. Entonces se va a crear el nuevo Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y eso nos llena de satisfacción porque de verdad desde la gestión trabajamos todo este tiempo para eso, creemos en la autogestión departamental desde lo que son los docentes, los estudiantes, los graduados que forman parte de la comunidad académica que conforma la lógica departamental en la facultad. Así que estamos muy felices, muy orgullosos, creemos que en el próximo directivo del 10 ya va a entrar y bueno, empezará su tratamiento y en las elecciones 2020 tendremos un director elegido por las elecciones democráticas e interclaustros como organizan todos los departamentos de nuestra facultad.